En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar el Vía Crucis que hoy lo va a conducir el Ministerio El Buen Pastor. Oración inicial. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para comenzar el Vía Crucis. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Padre Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las peras del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Persona que va a ser la primera estación. Tú. Te adora, primera estación, Jesús es sentenciado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdóname, Señor. Las personas que van a hacer las estaciones vienen aquí. Segunda estación, Jesús cargado con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. La persona, por favor, viene aquí al micrófono. Aquí, por favor, aquí. Que comprenda, Señor, que yo comprenda, Señor, el valor de mi cruz y de pequeños de las cruces. Cada día mis achaques y mis dolencias de mi soledad, dame convertir en ofrenda amorosa, reparación por mi vida y en apostolado. Por mis hermanos, mi cruz de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mi
vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Oh, caridad. Tercera estación. Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Tú caes, Señor, para redimirme, para ayudarme a levantarme en mis caídas diarias, cuando después de haberme propuesto ser fiel, vuelvo a reincidir en mis defectos cotidianos. Ayúdame a levantarme siempre y a seguir mi camino hacia ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, siglos. Amén. Hoy perdóname, hoy por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Cuarta estación, encuentro con la Virgen. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Haz, Señor, que me encuentre a tu lado de tu madre en todos los momentos de mi vida. Con ella, apoyándome en su cariño maternal, tengo la seguridad de llegar a ti en el último día de mi existencia. Ayúdame, Madre, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Quinta estación, el cirineo ayuda al Señor a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra vocación. Hemos venido al mundo para algo correcto, para concreto, para realizarnos de una manera particular. ¿Cuál es la mía y cómo la llevo a cabo? Pero hay algo, Señor, que es mi misión mío y de todo la de ser cirineo de los demás, la de ayuda a todos, como llevo adelante la realización de mi misión de cirineo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdóname, Señor.
sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Es la mujer valiente, decidida, que se acerca a ti cuando todos te abandonan. Yo, Señor, te abandono cuando me dejo llevar por el qué dirán, el respeto humano, cuando no me atrevo a defender al prójimo ausente, cuando no me atrevo a replicar una broma que ridiculiza a los que tratan de acercarse a ti y en tantas otras ocasiones. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Gloria al Padre. Ayúdame a no dejarme llevar por el respeto humano, por el qué dirán, por el qué dirán. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí. Una vez más. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros. Cámbiame a mí. Séptima estación. Segunda caída en el camino de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cae, Señor, por segunda vez. El viacrucis nos señala tres caídas en tu caminar hacia el Calvario. Tal vez fueron más. Cae delante de todo. ¿Cuándo aprenderé yo a no temer el quedar mal ante los demás? ¿Por un error? ¿Por una equivocación? ¿Cuándo aprenderé que también eso se puede cambiar en ofrenda? Convertir en ofrenda. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu madre afligida, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo. Perdón, octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Muchas veces tendría yo que analizar la causa de mis lágrimas, al menos de mis pesares, de mis preocupaciones. Tal vez hay en ello un fondo de orgullo, de amor propio malentendido, de egoísmo, de envidia. Debería llorar por mi falta de correspondencia a tus innumerables beneficios de cada día que me manifiestan, Señor. ¿Cuánto me quieres? Dame profunda gratitud y correspondencia a tu misericordia. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Pequé, Dios mío. Todos. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Más cerca de la cruz, más agotado, más falto de fuerzas, caes desfallecido, Señor. Yo digo que me pesan los años, que no soy el de antes, que me siento incapaz. Dame, Señor, imitarte en esta tercera caída y haz que de mis fallecimientos sea beneficioso para otros, porque te lo doy a ti para ellos. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, pequé, Dios mío. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Arrancan tus vestiduras, adheridas a ti por la sangre de tus heridas. A infinita distancia de tu dolor, yo he sentido, a veces, como algo se arrancaba dolorosamente de mí por la pérdida de mis seres queridos. Que yo sepa ofrecerte el recuerdo de las separaciones que me desgarraron, uniéndome a tu pasión y esforzándome en consolar a los que sufren, huyendo de mi propio egoísmo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, que yo disminuya mis limitaciones con mi esfuerzo y así pueda ayudar a mis hermanos. Y que cuando mi esfuerzo no consiga disminuirlas, me esfuerce en ofrecértelas también por ellos. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Dios te salve, María, llena eres. Gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
La sangre de Cristo lava, lavó mi ser. La sangre de Cristo lava, tiene poder. La sangre de Cristo lava, lavó mi ser. Y mientras fluya sangre, yo viviré. Y mientras fluya sangre, yo viviré. Duodécima estación, Jesús muere en la cruz, de rodillas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoro, mi Señor, muerto en la cruz por salvarme. Te adoro y beso tus llagas, las heridas de los clavos, la lanza del costado. Gracias, Señor, gracias. Has muerto por salvarme. Por salvarnos, dame responder a tu amor con amor, cumplir tu voluntad, trabajar por mi salvación, ayudado de tu gracia. Dame trabajar con ahínco por la salvación de mis hermanos. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, y siempre, por el siglo de los siglos. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Decimotercera estación, Jesús en brazos de su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Déjame estar a tu lado, Madre, especialmente en estos momentos de tu dolor incomparable. Déjame estar a tu lado, mas te pido que hoy y siempre me tengas cerca de ti y te compadezcas de mí. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Por tu madre afligida, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Decimocuarta estación, el cadáver de Jesús expuesto en el Santo Sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Todo ha terminado, pero no, después de la muerte, la resurrección.
Enséñame a ver lo transitorio y pasajero a la luz de lo que perdura. Y que esa luz ilumine todos mis actos, así sea. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Decimoquinta estación, Jesús resucita. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Unas piadosas mujeres fueron al sepulcro de Jesús muy temprano. El anuncio de la resurrección convierte su tristeza en alegría. Jesús está vivo y nosotros vivimos en Él para siempre. La resurrección de Cristo inaugura para la humanidad una renovada primavera de esperanza. Jesús, enséñame a mantener siempre la esperanza. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él vive, 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 vive. Oración final. Te suplico, Señor, que me concedas, por intercesión de tu Madre la Virgen, que cada vez que medite tu pasión, quede grabado en mí con marca de actualidad constante lo que tú has hecho por mí y tus constantes beneficios. Haz, Señor, que me acompañe durante toda mi vida un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. Virgen Santísima de los Dolores, mírame cargando la cruz de mi sufrimiento. Acompáñame como acompañaste a tu Hijo Jesús en el camino del Calvario. Eres mi madre y te necesito. Ayúdame a sufrir con amor y esperanza para que mi dolor sea dolor redentor. Que las manos de Dios se convierta en un gran bien para la salvación de las almas, que así sea. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
recibamos con fe, con amor y con entrega la bendición del Señor con su santísimo cuerpo y sangre. Corazón. Bendito sea su sagradísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Santa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Santa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendita sea tu pureza. Thank you.
toma este. Verónica. Verónica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Que eres el camino que nos conduce al Padre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos muestras el rostro amoroso de nuestro Padre Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que, purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las próximas fiestas pascuales con el corazón libre de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo
y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este aljibe aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlos a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron en el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción. Y la palabra del Señor lo acreditó. Las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor.
invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores agarraron a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, le mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, los matamos y nos quedaremos con su herencia. Agarrándolo, lo colocaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué harás? ¿Qué harán con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de malas muertes a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho y ha sido un milagro patente? Por eso os digo que os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que merezca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaban de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenían por profeta. Palabra del Señor. Por tu palabra, condúcenos, Señor, guiados por tu palabra.
tomen asiento, por favor. En este viernes de la segunda semana de Cuaresma, prácticamente ya cerramos esta semana porque, bueno, mañana en el retiro celebraremos la misa de la Virgen, que es propia del sábado, pero aparte de ese paréntesis que es el retiro, mañana la misa a la cual la mayoría de las personas van a acudir es la misa vespertina del domingo, por lo tanto, ya podríamos decir que con hoy viernes se cierra esta semana segunda de Cuaresma. Y la semana que yo digo que hoy viernes resume todas las diferentes lecturas que nos han ido presentando durante esta semana, solamente los que van a misa diaria piensen, ayer era Lázaro y el rico y así sucesivamente, nos está presentando esta dinámica de, yo diría, la indiferencia, la mezquindad frente a la nobleza de corazón. Yo lo vemos en esta lectura primera, que es, parece una miniserie, ¿no? José es el más pequeño de todos. De hecho, todos los padres de la Iglesia y toda la tradición cristiana ha visto en José a Cristo. Ha visto, ¿verdad? Son sus hermanos los que lo venden y demás. Pero ustedes saben, claro, hay una envidia, hay un resentimiento, porque hay una predilección con el hermano menor y demás. Pero ustedes saben lo que le pone la tapa al pomo cuando ellos deciden matarlo. ¿Saben lo que hace? Alguien, dígame, hello. Alguien, adivinen. ¿Qué? Todo empieza, toda esa conspiración para matarlo comienza por un traje, por la famosa capa de color, esa famosa capa de color. De hecho, es un musical que nunca he pensado porque es un poco rock y a mí el rock no me llama mucho la atención, pero es un rock del mismo compositor que hizo El Fantasma de la Ópera, de Andrew Lloyd. Se llama Joseph and the Amazing Technicolor Coat. Traducido es José el Soñador. Yo lo vi en inglés y lo vi en español. Y todo, de hecho, el póster se ve a José con una capa bellísima de colores, ¿no? Porque todo comienza con la capa. Con la capa, porque para ellos el colmo de que le hagan una capa tan hermosa y a ellos no le han comprado ni un chalequito. Los hermanos vienen. Y eso, yo quisiera, ¿verdad? Estamos en Cuaresma, que porque durante toda la Cuaresma la Iglesia, a través de la misa diaria, nos está dando elementos para que nosotros tengamos una conversión un poquito más profunda y todo esto desemboca en una buena confesión. No es cuestión de que yo no coma carne el viernes solamente y demás. Ellos nos están diciendo, ¿qué cosa a mí, todos nosotros alimentamos o a un cordero o a un lobo? ¿No? Está la famosa aquella historia tan bonita, aquella fábula del muchachito que vivía en una tribu india, ¿no? Y un día el papá lo llamó y le dice, te estás convirtiendo en un guerrero y dentro de ti hay dos lobos. Hay un lobo que es muy fuerte, muy fieroso, y un lobo que es noble y es amigo tuyo. Y entonces le dijo, papá, ¿y cuál de los dos lobos es el que va a predominar en mí? Dice, al que tú alimentes, al que tú alimentes. ¿Y cómo alimentamos ese lobo fiero? Lo alimentamos con el resentimiento, con las cosas que uno va guardando. Y hoy estamos celebrando el eterno descanso de don Víctor Navarro. Yo creo que ya Anita nos ha enriquecido muchas veces con su testimonio. Y todos nosotros tenemos muchas razones por querer venganza, por querer desquitárnosla, por tener odios. Hay gente que hasta se van de las parroquias, hay gente que deja la iglesia. Entonces, y todo eso, y lo triste es que seguimos viviendo con eso. En vez de decir, vomitarlo, yo no quiero vivir con esto, yo no puedo. O sea, porque la vida cristiana
no nos los permite. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho ahí una cosa que no es. Por eso ustedes ven el atascamiento que tiene el cristianismo en toda su versión, tanto cristiana católica como cristiana no católica. Porque nosotros hemos querido hacer esto a nuestra manera. Entonces yo, por ejemplo, con Migdalia tengo un resentimiento, no la miro, la evito, la saludo, pero con la muela de atrás, pero después vengo y comulgo. O le llevo comida a los pobres, o rezo el rosario o canto en el coro. No funciona, hermanos míos, no funciona. Por eso se habla de conversión, de transparencia, de reconciliación. Este es un tiempo de reconciliarse, pero cuidado, no solamente con Dios. La primera cosa con la que yo me tengo que reconciliar es conmigo mismo, con mi pasado. Y hay gente que lo ha negado. Yo me quedo frío de la cantidad de gente que, bueno, hay gente que se quita la edad. No se rían. Cuando yo me quito la edad, yo no me puedo reconciliar con la edad que yo tengo. Ya cuando una persona se quita la edad, se está negando a sí mismo porque usted tiene la edad que usted tiene. Hágase toda la cirugía, se ponga todos los maquillajes con todas las cosas. Usted tiene la edad. Y hay gente que ahí empieza mintiéndose a sí mismo y al prójimo con la edad que tiene. Y de ahí abriste la puerta, entonces niego familia, quito, invento, pongo donde no va. Y yo digo, ¿qué guardamos? Claro, todo esto, hermano, es como guardar comida por mucho tiempo en una nevera. Eso está, ¿cómo le llamamos en Puerto Rico? Eso tiene olor a qué, a pescado bombao. Y hay gente que tiene peste a pescado bombao. Porque no lo puedes, yo no puedo seguir guardando rencores, resentimientos, que a veces la indirecta, la cosa, el comentario, la cosa. Mira, diga las cosas, si usted, como le dije a una señora el otro día, me dijo, no, porque, digo, mira, era con la hermana está allá, que no le hable. Digo, mira, coge el teléfono y pídele perdón. No, que me va a colgar. No importa, tú vas a hacer lo tuyo y tú vas a salir de ti, aunque te insulte y te miente toda la parentela de ustedes, no importa, por parte mía, yo voy a romper eso. Si ella me perdona o no me perdona, si me colga el teléfono, ese es su problema. Ya yo de aquí para allá rompí la cadena de la división y la ruptura. No lo hacemos, ¿qué cosa? Huimos, nos vamos, no damos la cara, hablamos por detrás. Y yo por eso veo que esto se ha llegado a donde hemos llegado. La iglesia está enferma. Esa iglesia somos nosotros, somos estos hermanos. Son hermanos de sangre. Y aquí quitaron la parte que a mí me hiela la sangre. Porque cuando lo tiran, lo que pasa es que como la iglesia no quiere que ustedes estén tanto tiempo en misa, porque ustedes tanto tiempo en misa, no se puede que buscan misas más cortas. Nos quitan, nos reducen los textos. Es una lástima, porque dice que cuando lo tiran en el hueco ese donde había, dice que hay zarabandija, y hay serpiente, pobrecito. Abren las loncheras y se ponen a comer. ¿Tú te imaginas que yo a mi hermano menor, pobrecito, lo tira en un hoyo donde hay zarabandija, cosas? Que yo me imagino, fulanito, Rubén, está llamado, sáquenme de aquí llorando. Y que usted abra la lonchera y diga, ¿tú quieres un pedacito de mi sangre? No, dame una capurria, no, dame una limón. ¿Cómo usted? La gente llega a eso. Venezuela. O sea, ¿cómo el mundo? Miren a dónde hemos llegado, ¿eh? Esto está pasando todos los días, por eso el tema recurrente de esta semana ha sido ¿cuál? La indiferencia frente al dolor del otro. A mí no me importa. A mí no me importa que mi actitud te ofenda. A mí no me importa que mi ausencia te moleste. A mí no me importa que mi palabra te hiera. A mí no me importa, yo voy a lo mío. Y claro, esta historia es muy linda porque esta historia va a contrarrestar con el amor que trata José a sus hermanos.
a mí me encanta cuando ya ustedes saben que lo venden y las cosas de Dios, porque Dios no deja en vergüenza a sus hijos, y aunque lo venden, él termina el segundo de la corte de Egipto, ¿no? O sea, José termina con un puestazo. Y él entonces ya ha crecido, entonces hay una hambruna muy grande en Israel, y entonces el papá de todos ellos le dice, mira, vayan a Egipto, en Egipto hay de todo, y aquí nos estamos muriendo de hambre. Y entonces vayan a buscar allá. Entonces ellos no reconocen, claro, me imagino la vestimenta, las cosas, y no reconocen a José. Y José no está hablando, ellos están hablando con un traductor, y José no dice que él los entiende. Y él quiere, fíjense lo que es la nobleza, José quiere desquitársela. O sea, aquí nadie es santo, y él quiere, dice, ahora yo me voy a vengar de ustedes. Pero dice que no puede, se echa a llorar, no puede, hasta que le dice, yo soy José, su hermano. La nobleza del ser, del hombre y la mujer de Dios. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros hoy, que estamos compartiendo la ausencia, el tránsito del papá de don Víctor, con Anita y con su familia, ser empático. Fíjense que esto viene desde el domingo, viene este tema recurrente, la empatía. Yo creo, y lo decía Juan 23, ¿por qué nos empeñamos en buscar lo que nos divide cuando es más lo que nos une que nos los divida? Pero eso sabe quien lo ve, quien tiene un corazón noble. La gente dura, pichirre, esbirra, la gente que está allá, que huele a pescado bombao, esa gente no lo ve, porque no le importa, a mí no me importa que mi ausencia te cree a ti una tristeza, a mí no me importa. A mí no me importa si yo tengo y tú no tienes. A mí no me importa. Y eso es lo que nos está haciendo tanto daño. No solamente a nivel ya iglesia o religioso, a nivel mundial. Y yo digo, ahora mismo todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué más hay que hacer en Venezuela? O sea, ¿cuántos días más, cuántos meses? Cada día que pasa se muere alguien de hambre, se muere alguien en un hospital. ¿Qué más? O sea, ¿qué más para decir? Ya vete, no hagas más daño, ¿qué más? Porque han matado jóvenes en la calle, hay un montón de gente en las cárceles pudriéndose, hay gente muriéndose de hambre, hay gente que muriéndose en los hospitales, ¿por qué no? Y la ayuda está en la frontera, no se crean, los camiones están ahí preparados. ¿Y a quién le duele? ¿A quién le quita? O sea, yo pienso en Venezuela y pienso en Indira y pienso en mis amigos allá, pero aunque yo no tuviera nadie en Venezuela, yo soy cristiano. Y uno, ¿verdad? Y uno siente y una cosa, o sea, todos estamos pasando por ahí. Y cuando nos dicen, por ejemplo, yo pienso en Dórica, extraño tanto su amén. Lo extraño tanto, ¿no? Pero todo esto, gente, yo digo, ¿cómo? Y a mí eso me, a mí aquí en Puerto Rico, que la gente pueda romper tan fácilmente con amores, con comunidades, con familias. Yo se los digo como somos familia, yo estoy bruto, yo no lo entiendo. Yo vengo de otra generación, yo vengo de un Jurassic Park donde todos estamos en extinción, pero yo me acuerdo que no solamente los difuntos, yo vengo de aquel tiempo que si tú tenías una novia, que tú dices que tú la amabas un montón y tú te peleabas, o ella se peleaba contigo. Mucha gente de mis amigos, si íbamos al cine, por ejemplo, si íbamos a Plaza Escorial, yo no iba más nunca a Plaza Escorial porque cada vez que yo llegaba, iba allí, me acordaba de ella. Ah, eso es sanganería. Bueno, éramos muy zánganos, sí. Yo lo veo, o sea, cómo la gente corta. Yo me estoy enamorado de esta, pero un amor, nos acostábamos juntos. Y entonces me quedo y a la semana estoy con otra. ¿Cómo usted hace eso? Yo quisiera que alguien me iluminara, porque yo soy tan bruto que yo no lo puedo. O sea, ¿cómo usted, que dice que usted siente algo, una familia, una comunidad, una parroquia, tu gente, tu familia, tus hermanos, te vas para la Florida y tú no? Alguien me lo puede explicar, porque yo no lo entiendo. Y me da miedo, porque si usted lo hace a nivel humano, lo va a hacer también con Dios. Por eso lo mismo soy católico, que soy evangélico, que termino
los budistas, o termino con Hare Krishna, o termino los, porque, y yo digo, pero ¿cómo usted puede? ¿Usted nunca amó su iglesia? ¿Usted nunca amó aquella primera comunión? ¿Qué pasó? Y me da miedo, hermano, porque nos estamos deshumanizando. Y por eso podemos tener a mi hermano en una cisterna, amenazado por serpientes venenosas, y abro la lonchera y sigo comiendo. ¿Cómo no te da indigestión? ¿Cómo no te da reflujo lo que estás comiendo? No, a mí no me importa. Aquella famosa declaración que los que vienen a misa diaria lo han compartido, he compartido con ustedes. Esto está escrito, esto no es mentira ni envidia. Cuando fueron a juzgar a los oficiales nazis, que solamente pudieron a los 10 más o menos, porque de ahí se, tanta gente que se escapó y se escondió, dicen que unos fueron para Brasil, otros para Chile, pero ahí se fue mucho dinero escondido y mucha gente, pero tuvo un ejército que iba desde Rusia hasta África, cuántos capitanes y cuántos, ¿dónde está esa gente? Entonces esa gente se fumó y mucha de esa gente tenía mucho en sus manos, mucha sangre en sus manos, pero eso no lo cogieron y bueno, cogieron y llevaron a Nuremberg 10. De esos 10, 5 fueron, 5 para cadena perpetua, 5 los ahorcaron. Pero algunos fueron llevados, pero no hubo suficiente evidencia. Bien. Y al final del juicio, uno de ellos, que se sabía que la gente lloró, pero ustedes saben cómo es la ley. Si no hay cadáver y no hay cuerpo, no hay caso. Pues entonces te salió absuelto y está escrito que el fiscal va donde está y le dice, ya fuera de juicio, señor fulano de tal, usted no sentía nada cuando usted cogía esas mujeres con sus nenes y los metía en aquellas duchas que cuando abrían la llave era gas y no era agua y eran cientos y usted los quemaban vivos. Usted no sentía nada. Y aquel hombre impávidamente le dijo, licenciado, ¿acaso? Ah, pues le digo, usted no tenía ningún cargo de conciencia cuando usted hacía eso. Dice, licenciado, ¿acaso un gato tiene problemas de conciencia cuando se come un ratón? Dio la media vuelta y se fue. ¿Cómo uno llega ahí? Yo les digo cómo uno llega ahí, con pequeñas cositas. Con una palabra dicha que no va respaldada con la veracidad de lo que dice. Cuando usted le dice a la persona, yo te quiero mucho, no diga lo que usted no siente. Porque si usted quiere a una persona mucho, lea Corintios 13, que el amor lo perdona todo, el amor lo soporta todo. Y si usted no está en esa onda, no me diga que me quiere porque eso es mentira. Porque si usted no perdona y usted no olvida, eso es mentira. Y la mentira es un pecado mortal. Pero decimos un montón, dentro de las comunidades me voy para acá, o sea, y sigo diciendo que soy bueno. Bueno. Si hueles a pescado bombao, porque está podrido lo que tienes dentro de ti mismo. Y no es fácil perdonar, tú lo sabes, pero se puede. Pregúntele a esta nena. Y ella sabe por qué yo estoy hablando hoy así. Y esta misa es para ti y para tu familia. Pregúntele. Y sí se puede cuando usted es sincero con Dios y sincero con usted mismo. Pero si usted quiere seguir jugando... Y esto, allá usted con su conciencia, a mí no me importa, cada uno aquí tiene que asumir su propia responsabilidad. Pero yo estoy seguro que usted sabe lo que yo estoy diciendo. Y usted se tiene que sentir mal porque no es, no hay transparencia. El cristianismo es transparente, el cristianismo, por eso caemos mal porque las cosas se llaman como son. Y por eso ustedes ven que la parábola de hoy, que es una maravilla, bueno, lo querían matar, pero él está diciendo, muy sutilmente, le diciendo, ustedes son unos esbirros, porque esta viña era de ustedes, y mi padre se las dio a cuidar, y ustedes cuando vino el momento de la ganancia, vino el tiempo de la vendía, ustedes mataron a los que vinieron en nombre, y ustedes me van a matar a mí. Está prediciendo, esto está pasando unas semanas antes, por eso no las ponen ahora. Claro, ellos se están viendo retratados porque ya ellos están conspirando para ver cómo lo van a matar.
Y al buen entendedor, pocas palabras basta. Y ellos saben, y eso lo estoy diciendo, ustedes podrán ser del templo y de todas esas cosas, pero ustedes son gente que tiene mucha trastienda. Ustedes están, porque están, y va, fíjense que lo sigue y le hace preguntas, pero ¿por qué le hace las preguntas? Para ponerlo a prueba. No era aquella gente que dice, maestro, no, no, no. Maestro, ¿a quién le tenemos que pagar la moneda? Fíjense que eso, ¿y por qué era? No era para iluminar su vida, sino para buscarlo y reírse y burlarse de él. Y sin embargo, aquellas personas que eran totalmente transparentes, porque la vida las hizo transparentes, una adúltera, el otro, el centurión, el samaritano, toda esta gente que no podían pretender nada porque era lo que había. Le arrancan a Cristo las frases más lindas. Dense en cuenta que antes de comulgar nosotros vamos a decir algo que la dijo un pagano. La frase antes de comulgar, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y eso bastará. Eso no lo dijo un judío, eso lo dijo un pagano, que hasta ahora, yo no sé si después, pero en el Evangelio no parece que se convirtió. ¿Y saben lo que fue con eso acompañado? Que se vira a la gente que lo siga. Ahí están las santas mujeres, ahí está María, Magdalena, la Virgen, está todo el mundo. Dice, yo les digo a ustedes que en todo Israel yo no he encontrado la fe como la de este hombre. ¿Y qué fue lo que tenía ese hombre que hace que Cristo salga con esta alabanza que no la tuvo ni con Juan el Bautista? Un hombre sincero que quería a un criado. Imagínense, un criado que eso se compraba, a veces había especial en Walmart. Y un centurión que tiene que tener mucha plata. Un hombre que estaba de Roma, tenía 100 soldados a su cargo. Ellos, bueno, él era oficial, le pagaba muy bien. Y en la casa de él había mujeres, por lo menos toples, porque era la costumbre. Y había su vida, ¿no? Un hombre soldado. Y él sabe que este hombre es un hombre profeta y no lo dice, Señor, tú no puedes entrar allí. Pero miren, que tú no puedes entrar allí porque no, mi casa no es digna de ti. Pero es que tú no tienes que ir a mi casa, porque lo que tú digas se hace, porque yo soy militar. Y le digo a mis militares, haz esto y lo haces. Miren que está utilizando inclusive su profesión. Y Jesús le dice, yo no he encontrado en Israel un hombre como este. Porque este hombre cree en dioses y cree en panteones. Y este hombre, cuando llegamos a la ciencia, este hombre es un hombre cabal, transparente y sincero. Los otros eran una cosa y siempre tenían un jaleo y una cuestión. Y yo creo que esto nos ayuda mucho en este tiempo de Cuaresma. De uno comenzar con uno. ¿Qué cosa yo tengo que yo no me he perdonado? Y aquí la mayoría somos adultos. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. O algos. Aquí, pero no escondas más. Se está acabando el tiempo. Y este tiempo era para ponerlo todo en la mesa, todo. Para Dios no hay nada que sea tan impresionante que tú no se lo puedas decir. Cuando la gente dice, padre, es que yo necesito tantas horas, cuando yo le diga yo lo que he hecho. Ay, hijo mío, son 45 años de estar escuchando gente. Que a veces cuando y eso era todo. Por favor, yo he confesado a gente que ha matado gente, no aquí, pero fuera de Puerto Rico. Y eso es, y yo me acuerdo de esa mujer que estaba yo en Blessed Trinity, Miami Springs, en Florida. Ella se confesaba, aquí ven, todos los sábados, porque allá en Estados Unidos todo es muy formal, y todos los sábados hay confesiones de 4 a 6 y de 8 a 10. Venga gente o no venga gente, usted se tiene que sentar ahí y esperar si vienen pacientes, clientes. Y siempre como a las 4:30, 5 menos cuarto, venía esta señora que siempre se confesaba por la rejilla. Yo le llamaba a la señora de la compra porque ella parecía como que tuviera una lista y todos los sábados era lo mismo. 4 malas palabras, decía la compra, ¿no? 4 libras de papa, 4 libras de zanahoria, porque era lo mismo.
Sí, porque entonces ese día no había llegado nadie. Entonces, pues, veía a ver María Purísima, si pecado concebida. Mi última confesión fue la semana pasada. Y yo me acuso de no sé qué, de la mala. Y ese día, no me pregunten por qué algo. Y le dije, así, se me salió. Digo, señora, ¿por qué usted no hace una buena confesión? Y se hace un silencio. Digo, ay, Dios mío. Ahorita me va a dar la queja al párroco. Entonces, así se. Ya sale, porque era como aquí, sale, y me dice, ¿usted tiene tiempo? Digo, todo el que usted quiera, porque aquí no hay más nadie. Así que usted es la única cliente que yo tengo hoy. Se sentó, estuvo conmigo casi una hora y media, casi 2 horas. Esa mujer lloró, esa mujer. Era como cuando tú sabes, que, perdone la comparación, pero cuando uno tiene algo muy malo y tú vomitas y vuelves, pero después, ay, que hasta los médicos dicen, vétase el dedo y vomite eso, que no tome más aspecto mismol, vomite, que eso es lo que está ahí como abombado, saque eso, por arriba o por abajo, pero que salga. Ustedes se ríen, que después uno tiene, es verdad que fue fuerte, pero te da un alivio porque el cuerpo es tan grande que se deshace. Y aquella mujer vomitó aquello, Dios mío, inclusive había tenido un aborto, pobrecita, y un jaleo. Y yo me acuerdo, hablamos de consolación, la misericordia, porque la consolación y la misericordia viene cuando usted le habla a Dios con el corazón en la mano. Porque hay gente que nunca ha tenido ese encuentro con el Cristo vivo, con la misericordia, porque nunca ha sido sincero con Dios. Siempre hay un pero y hay una culpa para que no, yo no le voy a echar hoy la culpa a nadie. Yo voy a hablar de lo que a mí me pasó y lo que yo hice. Punto y se acabó. Ni le he hecho la. Fui yo, esto me pasó. Así te lo presento como dice, me decía a mí mi director espiritual en Roma. Te falta, yo lo hago con todos los penitentes, pero me lo enseñó padre Adalberto Wolski, de descendencia polaca, mi director espiritual en Roma. Y me decía, Willy, te falta algo al confesarte. No, padre, yo le he confesado todo. Te falta algo. Entonces te lo voy a enseñar hoy. Y úsalo siempre. Yo lo uso ahora. Dice, estos son mis pecados tal y como aparecen ante la presencia de Dios. Que Dios es que mi corazón. Y aquella mujer cuando salió, a mí no se me olvida, me dice así, me mira y me dice, padre Willy, gracias porque esta es la mejor confesión que yo he hecho en más de 20 años. Y se confesaba todos los sábados. Ustedes ven lo que ven, el jueguito de la iglesia. Que yo, ¿hasta cuándo? Aquí hay gente que ya tiene edad. Y tiene tanto embuchado. Y tiene, ¿hasta cuándo? Usted se va a morir así. Así no puedes entrar en la presencia de Dios. Se los digo con toda la autoridad como sacerdote. Así, por lo menos cogerás purgatorio, que yo sé que el católico que son tan anormales que se conforman con el purgatorio, pero yo no creo que tanto jaleo para ir al purgatorio. A mí los vuelos con escala no me gustan. Yo no estoy trabajando con todo esto para quedarme en el purgatorio. Yo quiero ir al cielo. ¿Usted dónde quiere? ¿Usted quiere ir al purgatorio? No sean anormales. Pero no puedes ir porque eso es parte, eso es pecado, hermano. El pecado es la negación de Dios. Pecado no es que yo forniqué, que me robó un carro. No. Eso, ¿cree? No, el pecado es una condición que uno asume en su propia vida. Y tiene que ver con la mentira. Mentira para mí mismo. Mentira para mi familia y los que viven conmigo. ¿Cuántas muchachas han vivido con la mentira de que su papá era muy bueno? Y su papá bueno no era para nada. Estaba viendo una serie española que me gustó, a veces pongo a ver algo que se la recomiendo, es muy simpática, está bastante decente porque era en una España que ya no existe, que se llama Velvet. Y saben que estuvo la primera temporada, pero ahora terminé la segunda. Y en la segunda aparece esta muchacha que se llama Juliette. Es la sobrina de una de las personajes principales. Ella viene de París y la cosa. Ella viene, pero entonces ella tiene algo. Tú la ves que, yo desde que la vi dije, esta tiene trastienda. Yo la veía, yo pensé que le quería levantar el marido a la tía, pero no. Pero yo sé, aquí había algo. Hasta que un día
le da un tantrum. Ellos están haciendo, confeccionando el traje de la emperatriz de Persia, la famosa Farah Diva. Y ella coge una tijera, sincera, y le da un ataque porque ella viene, ella está encinta. Ellos se dan cuenta de que está encinta, ¿no? Entonces, ella no lo decía. Ella, sabrá Dios lo que estaba pasando por la mente. Su tía, su tío político se enteran. Entonces, la confronta. No, yo no le digo a nadie. No, no le vamos a decir a nadie, vamos a ayudarte. Pero ella tiene algo. A veces una mirada, hasta se ve una mirada muy chiquita, muchacha joven, muy buena actriz. Entonces, está con su cosa. Y en un momento le dice, mira, tienes que volver a París, tu mamá quiere que vuelva. Dice, tía, yo no quiero, pero tienes que ir, esa es tu mamá. Y ella le entra un ataque de rabia, muy bien actuado. Es como si fuera algo malo que se le metió. Y coge la tijera y empieza a romper el traje de la emperatriz. Todo el mundo, ¡ah! Entonces la coge, la saca y ella dice, entonces coge una cuchilla para cortarse las venas. Y entonces yo digo, ¿pero qué le pasa? Entonces cuando lo dice, dice, porque ella había dicho que ella la había violado un profesor en la Academia de Diseño que ella estaba frecuentando en París. Esa pobrecita en ese momento se le tira y dice, tía, lo del profesor es mentira. Quien me violó fue mi papá. Y todo el mundo se queda. Entonces la tía la abraza y dice, no importa, aquí estamos para ti. ¿Usted sabe cuánta gente está así? Y a veces no fue mi tía y soy niña, a veces mi tío y soy niño. Y los varones se buchan eso. Pues yo no quiero que digan que yo soy marica. Y así un montón de gente. Gente que no saben que los adoptaron. Por eso hoy todo el mundo dice, tienen que decirle que son adoptados. Y yo digo, ¿por qué nosotros hemos hecho esta gigantesca mentira? Y lo triste es que eso entró aquí adentro. Y nosotros lo hemos adoptado los unos con los otros. Ahí ustedes tienen la razón, porque esto pisa y no arranca. Porque esto y eso, ¿lo entienden? No, 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 no. No. Lo que usted ve ahí es lo que es. Y por eso la cuaresma a mí me fascina, porque te obliga, si usted coge esto en serio. Si lo que está es, yo no voy a comer chocolate. Y siga usted con su Mardi Gras. Yo a esta edad mía no lo quiero. Yo estoy que donde el burro se cae le doy tres palos y yo conmigo trabajando porque ya yo estoy de salida. Y la mayoría de los que estamos aquí estamos en tiempo prestado. Aquí todo el mundo tiene ya el boarding pass, lo que no le han dicho cuál es el gate. Y si usted no lo sabe, cuidado porque lo van a montar en el avión y no van a saber. ¿Usted está preparado? ¿O van a esperar que entonces, cuando ya esté boqueando con cuatro mangueras, busque un sacerdote ahí? ¿Y por qué no lo hace hoy? ¿Por qué usted hoy no se reconcilia con la persona, con la familia, con tu padre, con tu madre? ¿Por qué usted no lo hace hoy? Porque para poder mirar ese retrato, Anita, tienes que haberlo hecho. Y yo sé que tú lo hiciste. Si no, esto no hubiera sido igual. Es mentira, es verdad. Y aquí hay gente que no es que lo he dado por perdido. Yo ese ya, yo no digo nada. Aquí hay gente que sabe lo que tiene que hacer. Pero sigue, y por eso las caras se nos nota. Esa cara de amargura, de cosas. ¿Por qué? Porque usted aceptó vivir como pescado bombado. Cuando nosotros, dice Pablo, ustedes son perfume de Dios. Pero hay que ser como José, no como los hermanos. Que José tenía todo para decirle, se la van a comer ahora, carajo. No, no merece la pena. Y se dio a conocer y dice, y la frase muy famosa, yo soy José, su hermano, a que ustedes vendieron y casi dejaron morir, ese soy yo y yo no los voy a tratar como ustedes me trataron a mí. ¿Los desarmó? Eso como si estoy peleando con Fernando, José Fernando, y José Fernando me dice, padre Willy, todo lo que me digas yo no te voy a decir nada. Me mató porque cuando nosotros en los litigios, pero para litigarse falta dos. Y si tú me dices, mira, yo no te voy a responder, pues yo no quiero estar en ese litigio. Se acabó.
¿Sabes cuántas cosas nosotros nos pudimos haber evitado en la vida con eso? Pero ¿qué hacemos? Me voy, no te digo, metemos mentiras, decimos cosas. Es un jaleo que nosotros formamos. Gente, bueno, la señora aquella con el hijo que estudiaba. ¿Tú sabes lo que es que tú niegas a tu hijo? Un muchacho muy bueno, lo que era gay, era, pero un muchacho muy decente, tenía su beauty parlor, era promiscuo. Y la mamá aquí, y mintiéndole un sacerdote. Pues decía, oye, tú, no, él está estudiando en Nueva York. Digo, este niño tiene que ser Einstein, porque cuántos PhD, o es muy bruto y está repitiendo el grado, o tiene que tener maestría, bachillerato, PhD, porque siempre está estudiando. Y más rápido se coge un mentiroso que un cojo. Fui a dar un retiro en Nueva York. Y sale este y dice, padre Willy, ¿cómo está usted? El muchacho viene. Yo lo vi un poquito, ¿sabe? Pero muchacho muy respetuoso vino. Padre Willy, ¿cómo está usted? Mi mamá lo quiere mucho, pobrecito. Digo, no me diga, me dijo, ¿quién tú eres? Dice, yo soy fulano de tal. Digo, fulano de tal, sí, mi mamá fulano. Digo, ay, tú eres el que estudia. Dice, no, no, yo no estudio, yo tengo un negocio. Digo, ¿y qué tú eres? Dice, yo soy estilista. Ah, que... Yo sé por dónde viene esto. Se le dijo, chica, ¿por qué tú me estás mintiendo? ¿Tú me estás mintiendo? Mentir. Es que a mí me da vergüenza. ¿Qué cosa te da vergüenza? Tu hijo. Qué tristeza, porque fíjate, tu hijo no tiene vergüenza de ti como madre. ¿Cómo usted lo hace? Porque tiene que haber algún tipo de estructura mental que usted está utilizando que no es de Dios. Me parece que es de alguien que no es Dios y que le encanta la mentira, el jaleo y la soberbia y toda la porquería esa. Ese es él, la mentira. Y usted no puede vivir así porque la hostia no sabe igual. No sabe igual. Comulgar como pescado bombado no sabe igual. Y este es hoy. Y por eso, mamita, tú estás aquí tranquila, en paz con tu papá. Se fue y él te está esperando para tú encontrarte con él y vivir una vida que quizás en un momento dado no viviste. Y ya. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Es un tiempo tan corto para vivirlo de una manera diferente que es calamitoso. Verdaderamente es triste porque no estamos hechos para eso. Era para... Mira, yo soy aquí, si metí la pata, perdóname, o dime, yo no te entendí. Buscar siempre ese beneficio de la duda, pero si usted no se lo dice a la gente no lo sabe. ¿Cuántas suposiciones que no son? ¿Cuántas personas que han hecho decisiones basadas en hechos que no son reales? ¿Cuántas cosas que nos hemos hecho nosotros que no estaban basadas en la realidad? No, porque yo creí. Sí, pero que lo creíste no era real. No era real. Y yo termino, yo creo que esta historia la hice una vez hace muchos años. De ahora tengo que hablarme, ya es una viejita. Yo la conocí cuando yo estaba de jovencito en San Juan Bosco, allá en Miami. Ella, mucha muy buena, era enfermera de intensivo. Pero ella tuvo una vocación a la vida consagrada como carmelita descalza. Y fue al convento, la aceptaron, ya increíble. Y entonces, pero le dijo, miren, madre, yo no puedo, porque yo tengo unas cosas que pagar, ¿no? Y además de eso, quiero cumplir con parte de mi contrato y no me voy a ir de hora para mañana. La madre le dijo, no, nosotros te esperamos y haces muy bien porque eso es responsable. Entonces ella, lo primero que hizo, claro, como ella no quería, pues vamos a suponer, fueron meses, no fueron años. De aquí, ella se, bueno, supongamos, estamos en diciembre, ella se iba a ir en julio. Entonces ella empezó a vender cositas, vendió su carro, puso su apartamento en venta, hizo unos arreglos, de manera que cuando ella se pudiera llevar una dote, ella una dote al convento, claro, ella... Y entonces, fíjense qué cosa más linda, le dice a sus compañeras, como ya yo no tengo ni perro ni gato, ya yo estoy camino al convento, yo voy a coger todas, mira qué lindo, los turnos de noche
Y ustedes que tienen hijos y todo, cogen los turnos de la mañana. Una nobleza, ¿verdad? Dice, total, si yo estoy en mi casa, pues aquí estoy tranquila y rezo y busco. Entonces, como había vendido el carro, los enfermeros, pero muchachas brillantes, los enfermeros, los médicos le daban pon. Claro, ella se iba como a las 8, a las 9 de la noche y venía a las 5 y 6 de la mañana. Ella vivía siempre, ese fue donde ella nació y todo. Y entonces, claro, ella está saliendo con hombres que la recogen y hombres que la traen a horas de la mañana. ¿Y qué ustedes pensaron que la gente dijo en el vecindario? Ella entraba, entonces ella iba a la parroquia y la gente la miraba diferente. Ella me decía esto y lloraba, decía, hasta que un día alguien, una señora, dice, tú tienes que confesarte porque la vida que tú estás llevando, ¿qué vida yo estoy llevando? Entonces es cuando ella se da cuenta que todo el mundo cree que ella es prostituta. Y ella me decía, lo más triste de todo esto, Willy, es que esta gente que pensó en esto eran mis vecinos, que me conocían de niña, y eran la gente de mi parroquia. Que nadie vino a decirme, tú estás en andanzas que no son de una mujer decente. Todo el mundo se lo trayó, lo comentó, a lo mejor tú lo comentaste con Elga, pero no era con Elga, era con la persona. Usted lo ha hecho. Usted disfrazó. Entonces venía y besaba. La gente me besaba, me daba la paz en la misa. La misma, y lo voy a decir bien, bien grudo. La misma gente que decía, qué lástima que Fuchana tan buena se haya metido a puta. O sea, ¿cómo usted? O sea, ¿cómo lo haces? Y son la gente que se levanta y comulga y te da la paz. ¿Cómo lo hacemos? Mira lo que hemos creado. Los hermanos que meten al hermano en el foso, el muchachito, por favor, y abre la lonchera y empiezan a comer. Y ni reflujo tienen. Estamos en un tiempo que quizás es la última cuaresma para algunos de nosotros. Utilícela bien. Para que cuando esta gente se vaya, sea mi papá, mi mamá, mi hermano, mi amigo, mi sacerdote, mi vecino, puedas mirar el cuadro y sentirte en paz porque no hubo nada que quedó entre ustedes que no tuviera luz, fuera claro y transparente. Amén. Ponemos de pie. Hermanos, el Señor escucha nuestras oraciones y se apiada de nuestras indigencias porque nos ama. Por eso, con confianza filial, acudamos a Él para que bendiga con su poder a nuestro mundo y digamos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Evangelio impregne de los valores del reino, las estructuras de nuestra sociedad y penetre en el corazón de todos los hombres, oremos. Padre, escúchanos. Para que con flexibilidad, misericordia y generosidad en la iglesia se reparte el pan de la palabra y de la Eucaristía a quienes tienen hambre y sed de Dios y a los que buscan ver su rostro, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Jesús robustezca la fe de los catecúmenos y los haga evangelizadores convencidos del amor de Dios que triunfa sobre cualquier juicio o situación, por difícil que se presente, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los que no tienen que dar de comer a sus hijos, los que no tienen acceso a la educación, a la salud o la vivienda, los que en nuestra sociedad no cuentan, experimenten que Jesús es su luz y su salvación
y encuentren en los cristianos ayuda y amor, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para quienes sufren persecuciones, son injustamente tratados o juzgados, o sienten sobre sí el peso de la calumnia o la difamación, permanezcan unidos a Cristo y no se dejen vencer por el desánimo y continúen anunciando su evangelio, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que sepamos abrirnos en la Eucaristía y en la oración a Dios, que quiere renovar con nosotros su alianza de amor, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por la salud de Víctor Galán, Dialma López, Lalo Ortiz, Vanessa Delgado, Gloria Couvertier y Luis Rafael Cortés, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso de don Víctor Navarro, por Joseph Arthur Bernard Polanco, por Virgen Oliver Mateo, por María Herminia González, por Guillermo Hernández, María Sánchez García, Ramón Andino Meléndez, Rafael Arroyo Moret, Adiaris Parrilla y Luis Soto, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos también por el elenco de todos los que estamos en Fiddler on the Roof, todo el equipo de producción, y también por el retiro mañana por el Padre Vicente, para que sea instrumento de Dios y nos ayude a reconocer y a identificar la cruz que Dios nos da, para que con esa cruz podamos ser sus discípulos, y también para que esas cruces humanas que nosotros hemos cogido y adoptado y todo eso que se nos ha pegado, puedan convertirse también en bendición y no en dolores de cabeza en nuestra vida, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Padre, obra nuestra conversión y la de todos los hombres. Escucha nuestras súplicas y concédenos habitar en tu casa y gozar de tu visión eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos al Señor por esta ofrenda de los viernes, que siempre destinamos a sufragar el gasto del guardia que cuida los predios durante las horas de la noche y la madrugada. Que el Señor se los devuelva en bendiciones, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.
orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Señor Dios, ten misericordia de tu Hijo Víctor, por quien ofrecemos este sacrificio de alabanza. Te imploramos humildemente que por estos misterios de reconciliación merezca resucitar para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque para los que creemos en ti, la vida no termina, sino que se transforma. Y al deshacerte esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Bernardita y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Víctor, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos, que también oramos en esta santa misa por ellos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí secarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Yeah.
Padre, renovados por el sacramento de la vida del que también participó en la tierra nuestro hermano Víctor, te pedimos que por la fuerza de este santo misterio purifiques su alma y le concedas gozar para siempre de la paz de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Concede a tu pueblo, Padre, la salud del alma y del cuerpo, para que practicando las buenas obras, merezca gozar siempre de tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostiene sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiende. Ya Anita estuvo con nosotros, pues estamos contigo. Y mira para atrás, toda esta gente está por aquí, ¿ok? Estamos aquí con tu familia también. Y hemos hecho el novenario, así que ya Víctor nos está esperando. Tenemos que, es un esfuerzo que uno hace, uno siempre, realmente todo lo que me dijeron, lo más sabio fue, esto nunca lo vas a, uno nunca se va a deshacer ese dolor separador que uno lo tiene de la gente, pero uno aprende a vivir con él. Y eso mucho tiene que ver con la paz y todo lo que uno ha hecho con la persona. La gente que no lo soporta es lo que se quedaron con algo. Y por eso háganlo en vida, háganlo en vida, porque el beso, la caricia, el contacto, el te quiero, el perdona, todas esas cosas, cuando uno no lo dijo, se convierte en fantasmas en la noche y no podemos dormir porque constantemente nos están metiendo miedo. No hay mejor almohada, hermano, que una conciencia tranquila. Y eso es, yo por lo menos, yo sé que, por ejemplo, yo mucha gente no le caigo bien, pero yo no tengo enemigos. Hay gente que me tiene como enemigos, pero yo no tengo. Allá la gente, si usted se entendió algo, no, yo sinceramente tengo eso, pero no. Yo no tengo así gente. Hay gente que a mí no me cae muy bien, pero no significa que yo los odie. Y eso yo lo pude hacer. Si lo pude hacer con Fidel, lo puedo hacer con cualquier persona. No se rían. Yo tuve dos personas en mi vida. Yo con ustedes siempre he sido muy claro. Yo hubo dos personas en mi vida que yo odié. Y ese sentimiento yo no lo quiero más nunca. Uno fue un rector de mi seminario. Me hizo mucho daño y ya yo lo perdoné. Pobrecito. Tenía sus goleos y me costó porque me afectó. Y el otro fue Fidel, que me cambió la vida. Yo no quería esta vida que yo tengo, pero él me la cambió y mi padre estuvo en la cárcel y todas esas cosas. Y yo me acuerdo de soñar que yo le ponía una bomba, cosas así. Eso no es bueno, eso son pesadillas. Y yo sinceramente decía, yo me siento hipócrita diciendo, Padre, perdóname, pues yo no lo había perdonado. Yo no le puedo decir que yo amo a Fidel, eso es mentira.
pero yo no lo odio. Yo no, no. Y me acuerdo que el día que me dijeron que había muerto, yo me acuerdo cuando yo decía que el día que él se muriera yo iba a destapar una... Total, yo no bebo, pero bueno, por lo menos destapar el champán. Pero fíjense, ese día yo me acuerdo que yo en la misa, ten misericordia de él. O sea, uno llega, claro, entiende, pero lo que hay que hacer es un proceso. Entonces, pues, y ahí tenemos que salir todos. Cuando nos salgamos de aquí, que nos vamos, trate de salir con la mochila ligera. Porque a una persona que está ahí, que está llena de formol, la gente de eso no hay nada. Las vísceras se las sacaron, pero ya no. Y yo te quiero, pero se lo dijiste. Se lo diste. Perdóname. Te reconciliaste. Ya es muy tarde. Es ahora. Coge ese teléfono, siéntese con la gente, invítelo a tomarse un café, escríbale una carta. Haga algo. Y si le dije ahorita, y si la persona no, ese ya no es su problema. Ya usted lo hizo y usted va a ver que su conciencia, usted está tranquilo. Así que eso es muy importante. Lo otro, así que estamos contigo, mamita, y seguimos caminando. ¿Okay? Que Dios te bendiga. Lo otro es, como siempre, que la cocina nos da de comer esta gente tan buena. Que Dios los bendiga, esa gente de... Tenemos dos ministerios, son gente muy buena. Y pues siempre están, hay mucha gente que viene. Entonces hoy tenía una... Yo siempre me dejan para... Hoy tiene crema de papa. Es muy sabroso esto, ¿eh? Ay, mira, guanime con bacalao. Entonces tiene un montón de pastelillos y el refresco y el agua. O sea, todo lo que se haga pues para la convivencia. También ya no estamos inscribiendo para el retiro. Si alguien quiere, hay espacio, pero las listas ya están terminadas. Entonces, si usted viene mañana, se inscribe. Vuelvo a repetir para los que a veces no entienden. No es que el retiro está cerrado. La inscripción, ya todo lo tienen hecho. Entonces, si alguien viene, no está registrado, puede venir mañana porque hay asiento, o sea, hay cupo. Lo que no, ya las muchachas cerraron, yo no voy a decir que vengan ahora, y las listas de computadora ya esta tarde se cerraron. Así que si usted no lo ha hecho por H o por B razón, pues mañana pueden venir y se registran y entonces le ponen la manillita. Va a ser un retiro extraordinario. Comienza a las 8 de la mañana con la misa en honor a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. O sea que empezamos en un día de la cruz, del dolor, cómo uno lo procesa y en vez de convertirse en dolor de cabeza, se convierte en bendición. De eso se trata. ¿Quién aquí no tiene una cruz? Pues venga, identifique la que Dios le dio y la que usted se ha buscado. No son la misma, una se llama, una tiene nombre, la cruz de Cristo. La otra se llaman cruces humanas, que yo me la busqué. Esa mujer que mi mamá y mi papá y todo el mundo y mi mejor amigo decía, no te cases con esa mujer. No te, pero estaba tan buena. Pero es que has pagado por esa mujer que ni hubiera sido nueva todos los días. Y ahora, ¡ay, qué cruz! Bueno, mijito, la sarna, y si pica, no mortifica. Por eso usted, y se llaman esa, y yo la aprendí con el padre, esas se llaman cruces humanas. Y hay una charla que él tiene, cómo convertir las cruces humanas en bendición. Este hombre es brillante. Allá usted si viene, ya yo mañana tengo mi puesto y yo me siento, pues yo lo voy a coger. Yo no tengo nada que ver con el retiro, yo lo voy a recibir, pero la misa la dice él, todo lo va a hacer, todo lo va a hacer. Así que es el mismo sacerdote que le va a dar el retiro el domingo a las monjitas. Así que él vino y le hemos sacado el jugo al pobre cura, pero bueno, ya después espero que disfrute, ya Jorge lo está llevando aquí y allá, así que se lo ve. Así que, y quería hacer dos correcciones, ustedes saben que si no, la parte de maestro no me sale. Una, la primera, la siguiente, algunas personas, y me da pena, pero le tocó uno al diácono, la persona viene y pone la mano. Acuérdense, fíjense las cosas. Si la comunión se da bajo las dos especies,
no puede darle la conmoción. Ustedes no han visto la cantidad de pañitos y cosas que hago aquí. Después de ustedes cómo la tienen que ver, que yo tengo unos politos y agua y dale que te pego. Porque todo eso tiene que estar purificado. Todos esos pañitos se lavan en una palangana y el agua primera se echa a la tierra. De hecho, el lavamanos de la sacristía, la tubería va a la tierra, no va al desagüe. Porque esa agua tiene a lo mejor una partícula, no puede. Por eso, los primeros pañitos se lavan en una palangana, se lavan bien y esa agua se tira a la tierra. Y después se lava normalmente. Usted no tiene pañito, usted no tiene, sería la mano. Que usted, cuando yo le moje eso en la sangre de Cristo, que usted va a ser como un perrito. Y mucho menos hacer esto. Entonces, ¿cómo hace? No puede. Así que, y es muy fácil. Si usted ve esas copitas aquí y ve una persona, sabe que la comunión se está dando bajo las dos especies, no puede. Si no es bajo las dos especies, ponga su mano si usted quiere recibirle la mano. Esa es la primera. La segunda, acuérdense, yo sé que se hace por devoción. Eso es algo que se metió y yo no sé por qué la gente lo ha dicho. Gloria al Padre, gloria al Hijo. No, eso no se hace. La doxología, se llama doxología, es gloria al Padre, al Hijo. Son tres personas, un solo Dios. Eso fue una herejía, que era el Padre y el Hijo. No son tres dioses. Y si usted dice gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Padre, como si fuera, no, son tres y uno. Entonces la doxología, por eso usted me oye a mí decir, con Cristo, con Él y por Él. ¿Ve? Es una unidad, no separe. Yo sé que eso se metió, la gente lo hace mucho, y lo claro, los que no vienen aquí ya lo saben, pero no es correcto, no es doctrina católica. La doxología es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. ¿Ok? Bien. Hermanos, bueno, pues ahora la Virgen de Rosario de Fátima se le entrega hoy con la estola sacerdotal. ¿A quién? Verónica. Ah, Verónica, nuestra Verónica, gloria a Dios. Ella es sacristana de la parroquia también. Ella es la que le da todo, pero viva la sacristía. Una sacristía sin mujeres, no sacristía. Demos gracias a Dios. Que el alma de Víctor Navarro y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y buen provecho a todos. Amén.